A medida que las tensiones aumentan dentro de la familia real británica, el príncipe William emerge como un firme defensor del Protocolo Real, especialmente en respuesta a las recientes provocaciones de los Asics. El continuo desacuerdo entre los Asics y la Casa Real ha alcanzado un punto crítico, con las acciones de William subrayando la seriedad de la situación. Su reciente decisión de despedir a la hermana de la reina Camila, Anne Elliot, señala una postura de tolerancia cero hacia la disidencia dentro de las filas reales. Antes de continuar, dale me gusta a este vídeo y suscríbete a nuestro canal. Elliot, quien ocupó el cargo de diseñadora principal de interiores de las propiedades reales durante más de dos décadas, fue despedida mientras el príncipe William asume un papel más destacado durante el tratamiento contra el cáncer del rey Carlos III. Esta decisión de separarse de un miembro de confianza del personal real muestra la disposición de William para tomar decisiones difíciles y su dedicación a reformar la casa real. Si William está dispuesto a despedir a una figura conocida como Elliot, las implicaciones para aquellos considerados desleales a la monarquía son evidentes. En medio de la reestructuración real, Harry y Meghan han intensificado sus críticas públicas contra la monarquía, lo que ha agravado aún más su relación con la familia real. Revelaciones recientes han arrojado luz sobre las críticas del príncipe Harry y Meghan Markle hacia la princesa Catalina, especialmente en las referencias de Harry en su memoria donde llama a la princesa, Kate, en lugar de su nombre preferido, Catalina, lo que ha generado fricciones. Este detalle aparentemente menor ha molestado al príncipe William, conocido por ser sensible a los agravios personales, especialmente dada la batalla continua de la princesa Diana contra el cáncer. Amigos de William y Catalina han expresado su frustración con los informes de los medios que destacan el uso de Kate en lugar de Catalina en declaraciones públicas, considerado como un agravio deliberado. La negativa de los Asics a respetar la preferencia de Catalina por su nombre completo refleja un patrón más amplio de provocaciones que han tensado las relaciones dentro de la familia real. Las enérgicas respuestas del príncipe William a las acciones de los Asics subrayan su compromiso de proteger a su familia y mantener el decoro real en medio de las dinámicas en evolución de la monarquía. Su firme defensa de la princesa Catalina contra insultos percibidos muestra las tensiones arraigadas dentro de la casa real a medida que William afianza su papel como un enforcer clave dentro de la monarquía, enfrentando conflictos continuos con los Asics.